nuevamente le insistimos a usted que es muy importante que se deje informar solo por medios oficiales. Lamentablemente, de diferentes maneras, se están viralizando información, documentación, mensajes que son falsos. Ya así lo ha dado a conocer tanto la Organización Panamericana de la Salud como también la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Lo tiene en su pantalla. Y es que el documento que ha circulado en redes y medios es falso, señores, presten mucha atención. No ha sido originado ni por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ni por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué es lo que dice este documento? De verdad le insistimos, por favor, preste mucha atención. Si usted nos acaba de sintonizar, le repetimos que este documento que ha estado circulando en diferentes redes sociales, incluso a través de cadenas de WhatsApp, se ha enviado a diferentes personas y se ha viralizado, pero es completamente falso. Preste mucha atención, ¿qué es lo que dice este documento? Por este medio queremos informarle que debido a la situación es falsa la información. Estoy leyendo lo que dice el documento, que una vez le repito, no es un documento veraz. Le estoy leyendo la información para que sepa qué es lo que se ha viralizado, que es falso. Le repito, por favor, que quede muy claro. Esto es muy, muy delicado. Preste atención. Por este medio queremos informarle que debido a la situación que Guatemala atraviesa con respecto al incremento exponencial de casos de COVID-19, queremos solicitarle como Organización Mundial de la Salud, OMS, comunicarle al pueblo guatemalteco que a partir del día de mañana, 24 de marzo, se aplique toque de queda permanente las 24 horas. Usted puede ver en su pantalla que incluso las palabras rojas indican que este documento no ha sido emitido ni por OPS, ni por la OMS. Incluso el documento dice, ya que la proliferación de casos se está agravando porque el tiempo de incubación ha finalizado. Pueblo guatemalteco, favor de acatar las órdenes, y lo firma supuestamente la Organización Mundial de la Salud. Tiene pues acá un membrete en donde está tanto el logo de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, de fecha 23 de marzo 2020. Es completamente falsa esta información, y recuerde que solo a través del presidente de la República, a través del gobierno central, las autoridades de gobierno se dan a conocer las disposiciones a aplicar en nuestro país debido a todos los casos de COVID-19. De lo contrario, usted no se deje engañar, alterar por situaciones que se están viralizando en las redes sociales, que se han vuelto muy sensibles ante todo este tipo de engaños. Por favor, no caiga en este tipo de manipulaciones que lo único que traen es generar una histeria colectiva, lo que menos necesitamos en este momento, sino que al contrario, como buenos guatemaltecos, vamos a acatar las órdenes, las instrucciones de medios oficiales. Y en este caso, estamos hablando directamente del gobierno central. Por favor, nuevamente le indico, el documento que está en su pantalla es completamente falso.